So, oh. yeah, welcome back. Welcome to um, the last day of this year's conference, The Future of Code Politics 2 Technologies of Radical Care, here at Sunday uh, at Kampnagel. My name is Sheda Kurt. I'm moderating or guiding you through today's sessions. And before we start with the program, just a few logistical things to consider. So we kindly ask you to wear your masks here in theater during the sessions just to protect you and others and our guests. The next session uh, will be in Spanish spoken language and we have English and German spoken language translations here. on site at Kampnagel. And if you like to try it out, just pick up your headphones at the entrance. The blue channel is for the German translation and the red channel is for the English translation. Ich, ich sage es noch mal kurz auf Deutsch. Die nächste Session wird in spanischer Lautsprache sein. Wir, haben, wir stellen hier auf Kampnagel Uh, dolmetschung in die englische und deutsche lautsprache zur verfügung und falls ihr das mal ausprobieren möchtet könnt ihr euch eure kopfhörer am eingang abholen. der blaue kanal ist die deutsche übersetzung und der rote kanal die englische übersetzung. Uh, unfortunately there's no translation into spoken english or german spoken language in the, in the stream online. leider gibt es im stream online keine Übersetzung in die deutsche oder englische Lautsprache, aber Subtitles. There will be Subtitles, Untertitel. And if you need any Subtitles in English, German, Afan, Oromo or Lugana, just check the video description and there on the bottom of the description you will find a link to the Subtitle function. And don't be worried if it doesn't pop up directly or starts directly. It takes about 20 seconds. So, and unfortunately the subtitles in mire are not available yet they will be available from august 29 at latest so back to today's program now where did we leave yesterday yesterday's focus was on the very material and also institutional conditions of uh, of technologies, of knowledge, of care, and as well as the systems of oppression. Uh, they're interconnected to a global colonial, patriarchal, cis heteronormative and ableist capitalism. So we will we will kind of continue there and therefore uh, deepen the analysis and also thinking about and imagining strategies of resistance. Therefore, I'm very happy to announce the next session. Uh, the keynote and the conversation against capitalism Technologies of Radical Care with Yasnaya Elena Aguilarkin, who's <laughs> already sitting here next to me. So welcome from my side. I will just uh, introduce briefly uh, Lorena Jaume Palasi who will um, moderate the conversation with Yasnaya and then I think Lorena will also introduce Yasnaya. So um, Lorena, you can already see her. Behind me in the screen, hello. <laughs> um, Lorena is one of the initiators and curators of this conference. And one second, I forgot my cards today, at last last day. So uh, Lorena is a researcher and activist working in the field of technology and ethics. Uh, she's a member of the International Advisory Board of the Panel for the Future of Science and Technology of the European Parliament. The government of her home country, Spain, appointed her to the Na National Council on Artificial Intelli Intelli Intelligence. She's currently involved in the nonprofit, non organization she initiated, the Ethical Tech Society. There, she focuses on issues of public interest and practices of power. At the intersection of technology ethics and regulation and as a co-founder of the algorithm watch initiative she received the Theodore heuss medal in 2018 and yeah welcome Lorena and welcome Yasnaya now I leave the stage to you I'm very much looking forward to your conversation thank you so much Shada for your kind presentation now let me introduce you to our Great uh, keynote speaker today, um, the fantastic Yasnaya Elena Aguilar Gil. Um, y ahora voy a seguir hablando en, en español. Um, Yasnaya Elena Aguilar Gil forma parte del Colmix, un colectivo de jóvenes Mijes que realiza actividades de investigación y difusión de la lengua, historia y cultura Mije um, es parte del Activismo lingüístico que realiza Yasnoya. Yasnoya estudió lengua y literaturas hispánicas y cursó la maestría en lingüística en la UNAM, la Universidad Autónoma de México, y ha colaborado en diversos proyectos sobre divulgación de la diversidad lingüística, desarrollo de contenidos gramaticales para materiales educativos en lenguas indígenas y proyectos de documentación y atención a, la, a lenguas en riesgo de desaparición ya se ha involucrado en el desarrollo de material escrito en mije y en la creación de lectores mije hablantes y otras lenguas indígenas se ha involucrado en el activismo para la defensa de los derechos lingüísticos de los hablantes de lenguas indígenas en el uso de las lenguas indígenas en el mundo virtual y en la traducción literaria, así como también en temas medioambientales. Um, uno de los vídeos que hemos estado recomendando, o eh, una serie de documentales eh, que hemos estado recomendando en nuestros canales de social media, es precisamente um, una serie que Jasna ya grabó con Gael García Bernal sobre eh, problemas medioambientales. Se llama El tema, se puede ver en YouTube y es muy recomendable. Jasna, ya bienvenida. Eh, bueno, primero quisiera agradecer, eh, estoy muy agradecida con toda la organización y con todas las personas eh, que hacen posible eh, este encuentro con muchas otras personas y escuchar eh, muchas ideas. Eh, yo he aprendido mucho eh, en la primera jornada de, de este encuentro y agradezco poder llevarme también esas ideas y ese conocimiento eh, hacia mi comunidad para poder compartirlo eh, y entonces muchísimas gracias y también a quienes hoy un domingo en la mañana eh, están aquí eh, muy agradecida con toda la organización ya yes, no, ya yeah. vayamos directo al grano um, queremos hablar un poco de sobre todo, en el centro de nuestra conversación me gustaría hablar sobre la propuesta que usted hizo en un artículo que salió a principios de este año. Um, y para ello tal vez vamos a, tener, vamos a tener que ir paso por paso. Empecemos con el concepto de tecnología. ¿Cómo define usted tecnología? Bueno, es una gran pregunta. Eh, yo quisiera antes de responder la pregunta eh, decir un poco mi lugar de enunciación para tal vez quede claro como desde qué lugar eh, voy a hacer este tipo de reflexiones. Eh, yo pertenezco a un pueblo indígena en el que se llama Mije en el sur de México. Eh, que se, en Oaxaca se llama la región. Y bueno, en general a los pueblos indígenas nos han confinado en un espacio eh, distinto al de la tecnología, ¿no? eh, como en un espacio que tiene que ver con la tradición, con el pasado y no con la innovación y mucho menos con la tecnología. ¿no? Se ha divorciado a los pueblos indígenas de la tecnología. Eh, sin embargo, eh, creo que la tecnología, eh, voy a... Va eh, a ser una definición bastante funcional. Eh, las sociedades humanas nos eh, relacionamos con nuestro entorno, con los ecosistemas en los que estamos. Históricamente nos hemos relacionado con, con ese entorno y eh, hemos desarrollado una serie de conocimientos que generan herramientas para poder relacionarnos con la naturaleza y también con las otras sociedades. Eh, a ese conjunto de conocimientos y a ese conjunto de herramientas eh, es lo que quisiera llamarles tecnología. Median esa relación. Sin embargo, eh, veo que hay diferentes tradiciones de cómo nos relacionamos las sociedades humanas con los ecosistemas o los entornos, la naturaleza eh, en general. Eh, en la tradición occidental, ha habido un divorcio inicial en el que se ha separado tajantemente la humanidad de la naturaleza. Esa primera, me parece, es el primer extractivismo. Eh, en esta tradición de pensamiento se extrae lo humano y se hace esta antigua división en la tradición de pensamiento occidental entre humanidad y cultura, o entre, entre naturaleza y cultura. Esa es la división. Todo lo que tiene que ver con cultura, civilización, es lo humano. Eh, una vez que se separa, que, nos, que se sustrae, se extrae lo humano y se ve la naturaleza como algo aparte, entonces es posible aprovecharse de ella. La naturaleza se vuelve un otro y la humanidad deja de verse como algo que, está, que es parte de, como un mamífero más de esos eh, ecosistemas. Eh, esto, Esta división hace que haya una discusión sobre quiénes están más del lo, lado de la naturaleza y quiénes más del lado de la civilización. En esta tradición de pensamiento, entonces la tecnología se ha utilizado para dominar la naturaleza eh, y eh, para ser extractivista, etcétera. Y cierta población en esta tradición se discute si forma o no parte de la civilización o de lo humano. Es por eso que una gran justificación de la esclavitud era decir que eran personas no civilizadas. Era colocarlas del lado de la naturaleza. La discusión de si los pueblos indígenas teníamos alma o no, en el caso de los pueblos originarios de Abya también era si se colocaba a los pueblos indígenas de ese otro lado. Una vez que se coloca del lado de lo primitivo, silvestre o salvaje, se le puede explotar. Eh, y también las mujeres, eh, todas estas discusiones sobre, por ejemplo, el conocimiento de las mujeres sobre lo, el entorno, la naturaleza, se les acusó de brujas y se les, um, pues, eh, se les asesinó. Um, o el hecho de que la menstruación esté bastante ligado con los ciclos lunares todo eso que se veía de ese lado um, se veía como algo que podía ser explotado y lamentablemente la tecnología empezó a servir para controlar ese otro que es la naturaleza ese otro que es uh, lo que no es civilizado sin embargo en otras tradiciones de pensamiento ese divorcio o esa extracción, ese primer extractivismo nunca sucedió. Entonces, en otras tradiciones de pensamiento, la humanidad es un elemento más de la naturaleza. Y mucho de lo que Occidente califica como pensamiento mágico, que es la, todos los rituales, por ejemplo, que en la tradición de mi pueblo se hacen, evidencia otro tipo de pensamiento en donde no hay una división entre, un, entre naturaleza y cultura o entre humanidad, entre civilización y naturaleza. Y entonces, en estas otras sociedades, la tecnología que también existe, Desarrollo, la creación tecnológica, vamos a decirle la innovación tecnológica, va a estar no al servicio de dominar un otro que es la naturaleza. Ahora, eh, esta visión de la naturaleza como un otro, donde la tecnología se utiliza para extraer minerales, extraer petróleo, para dominar la naturaleza, nos ha llevado a la crisis actual. Que me parece el mayor reto que enfrenta la humanidad, que es la emergencia climática. Y la emergencia climática nos dice, recuer, nos vuelve a colocar y nos, nos dice, recuerda que tú también eres naturales. Nos empieza a colocar y decir, esta idea de separar lo humano de lo natural eh, te ha llevado a esta crisis y recuerda que tú eres ecosistema, que eres un elemento más del ecosistema. Entonces, creo que la tecnología en esta tradición que separa la naturaleza y que la intenta domesticar, eh, explotar, es distinta a la tecnología que se ha desarrollado en tradiciones de pensamiento que no han divorciado lo humano de lo natural. ¡Wow! Muchísimas gracias por, por esta definición, que obviamente hace. O sea, de la definición occidental que estamos hablando es, un, es una definición que tiene pues, su cuna precisamente entre, entre otros uh, países aquí en Alemania. Estamos hablando también de pensadores alemanes que han fomentado la creación de este tipo um, de, de divorcio como, como Kant, como Hegel, como, um, como también Leibniz en la forma en el que él desarrolla su máquina de cálculo y la idea de cómo quiere crear, um, um, por así decirlo, um, tecnologías o máquinas que son capaces de, uh, de tener una especie de racionalidad que ha sido delegada a ellas, eh, con las cuales pues um, se puede uh, se pueden crear esos instrumentos de explotación uh, no solo de, de, de material, pero también de personas. Um, uh, Dici, usted dijo en una, en una entrevista que la resistencia tecnológica de abya yala um, se ha extendido a la defensa de la soberanía material um, precisamente lo, lo escribe en ese, en, en ese artículo en el que se propone um, pensar en tecnología con el concepto de teoqueología um, puede hacer un par de reflexiones al respecto que cómo conecta también, uh, porque me parece que está implicando esto de otra cosa, no solo, no solo la explotación que, que implica, sino que quiere ir un poco más allá. Um, sí, eh, quisiera comentar sobre la primera parte de tu comentario, un comentario sobre el comentario. Eh, <laughs> decías también los pensadores alemanes han contribuido a esta... Eh, tradición de pensamiento, vamos a llamarle, que, que divide. Yo aquí quisiera hacer algunos matices importantes. Uno es, ahora pensamos el mundo en nacionalidades, ¿cierto? Todo el mundo está parcelado, dividido en unas entidades sociopolíticas que llamamos países, que son estados-nación. Sin embargo, no siempre fue así. Entonces, eh, leía, prefiero llamarle tradición de pensamiento porque creo que no es posible achacárselo a una sola de esas entidades. ¿no? Eh, hay una tradición de pensamiento que, eh, que va más allá. El mundo está dividido en estos países desde hace más o menos 300 años. Es muy poco en la historia de la humanidad. Eh, pero sí es verdad... A veces también tengo problemas con llamarle occidente, porque creo que también occidente es complejo y que también hay personas alemanas que son afrodescendientes. Entonces, tal vez hablar de pensamiento alemán o pensamiento español es muy poco justo con, con, con la diversidad, porque los países, o decirlo alemán, al final es un estatus legal, ¿no? Eh, pero sí es verdad que hay una tradición de pensamiento, pero tenemos que ponerle nombre. Quienes hicieron esta división muy fuerte es el patriarcado. Eh, Aura Cumes, una gran antropóloga cachiquel de Guatemala, apunta cómo, eh, y bueno, también Silvia Federici, es, decir, es algo que, que está bastante discutido, eh, de cómo para impulsar esta idea o justamente el patriarcado que hace el colonialismo. Es un patriarcado que antes ha tenido que imponerse sobre las mujeres europeas, eh, que ha tenido que, eh, que viene de, de una gran, eh, ella le llama, genocidio de mujeres, eh, en el que es, mataron a muchísimas mujeres acusadas de brujas. En el que se les tuvo que quitar como la tierra también. Entonces esta división que llega eh, entre naturaleza y civilización es una noción bastante patriarcal. Es, es el patriarcado. No es, no, no son las mujeres europeas que construyen esto. Después, claro, hay una eh, lo que ella llama un pacto racial en, de, ¿no? la, en este proceso de racialización. Pues las mujeres europeas quedan racializadas como mujeres blancas. ¿no? Eh, y entonces empieza ahí un, una, una relación compleja. Pero eh, sí, sí decir que es, es una división patriarcal eh, y muchas veces las mujeres vamos a estar colocadas, y más si son mujeres indígenas o afrodescendientes, del lado que no es civilizado, del lado silvestre y salvaje. Ahora, eh, si la tecnología, eh, y por esa razón, si la tecnología se pone del lado de la civilización, y del desarrollo, entonces la tecnología va a servir para eh, consolidar esos sistemas de opresión. Eh, tenemos que este patriarcado que llega, eh, que empieza a colonizar, eh, va a empezar a extraer, ¿no? a ser eh, extractivo eh, de los territorios, utilizando cuerpos concretos también, pero va a ser necesario para desarrollar el capitalismo. También esto es algo ya muy discutido, sin colonialismo, sin patriarcado, no hay colonialismo y sin colonialismo no hay capitalismo. Y el Estado nación, este modelo es el gran administrador de esos sistemas, de los tres. Bueno, pero en otras tradiciones de pensamiento no es que no haya tecnología Claro que hay creación tecnológica. Creo que la innovación y la creación tecnológica es parte de esta curiosidad y capacidad creativa de, la, de las sociedades humanas. Por lo tanto, eh, yo sostendría y estaría de acuerdo con las posturas que dicen que todas las sociedades de, tienen creación y innovación tecnológica. Eh, entonces, ¿cómo es la tecnología en las sociedades? Eh, que vienen de otra tradición de pensamiento. Eh, quiero decir aquí que yo estoy consciente que estos sistemas de opresión, el patriarcado, el colonialismo, el capitalismo, que están profundamente imbricados, es decir, yo no los veo como, los separamos en términos metodológicos. Incluso tengo un cuestionamiento sobre la interseccionalidad, porque no creo que sean secciones. Eh, Pensémoslo como más bien como una gran sopa donde todo ya está mezclado. Sabemos que ahí hay eh, patriarcado y que hay capitalismo y que hay colonialismo, pero en la realidad no se vive separado. Todo eso está funcionando todo el tiempo conjuntamente. Eh, y entonces. Influye en todo el mundo, lamentablemente. Entonces, si bien los pueblos indígenas venimos de otra tradición de pensamiento y hay resistencias, también es verdad que hay mucha influencia de estos sistemas. Sin embargo, en muchos de los aspectos de la vida de muchos pueblos indígenas, aún resisten y laten estas otras formas de hacer tecnología. Eh, quiero poner un ejemplo puntual. El, un ejemplo puntual tiene que ver con los sistemas de eh, agro eh, eh, sistemas eco, eco, agrarios eh, Por ejemplo eh, lamentablemente la tecnología en esta tradición occidental de pensamiento ha vuelto mercancía el alimento ¿no? eh, la agroindustria y por contraste, bueno, para poder lograrlo se necesitan monocultivos y una serie de, de innovaciones tecnológicas eh, como fertilizantes químicos, etcétera. Y esto está poniendo en riesgo y está la vida misma, no, está proveyendo de muerte a la humanidad. En el, el caso de la, la tradición de pensamiento eh, mesoamericano, hay un sistema, un agroecosistema llamado milpa. Y la milpa es totalmente lo contrario a un monocultivo. Eh, tiene una serie de conocimientos y técnicas para eh, tener este sistema que es sustentable y que lleva al menos 10.000 años de existir y que ha ido innovando eh, para tener un cultivo múltiple, no solo de maíz, de frijol, de calabaza, sino de una serie de elementos que van creciendo en esa milpa y que ha sido una adaptación constante e una innovación con constante tecnológica y que puede dar respuesta a la crisis eh, que, viene, que que tiene que ver con el monocultivo eh, incluso hace poco alguien eh, y, bueno, también hay mucho robo en, en esto pero eh, descubrieron una variedad de maíz que gracias a esta innovación eh, propia de los pueblos eh, mesoamericanos, es un maíz que se autofertiliza. Eh, entonces eso tiene que ver con un gran, gran conocimiento y una selección constante de las semillas, es decir, hay una interacción con las semillas que no es eh, agroindustrial, pero que puede proveer soluciones a problemas contemporáneos. La tecnología de los pueblos indígenas es una tecnología contemporánea. Eh, y otra cosa muy importante es que eh, la tecnología en Occidente, como se ha vuelto, es muy difícil ya pensar en Occidente la tecnología que no esté al servicio del mercado. Eh, la tecnología se ha vuelto mercancía y entonces pensarla fuera de esa lógica resulta a veces hasta imposible. Sin embargo, es posible. Eh, hay un entramado legal, o sea, hay leyes, el Estado protege y todo esto de las patentes y los derechos de autor eh, están detrás. Es decir, la tecnología no es algo que oh, solamente sucede en algo abstracto y de los científicos, sino está anclada a intereses de mercado y a entramados legales. En otras tradiciones, la tecnología es un bien común porque... En realidad también para Occidente es un bien común. Sabemos, por ejemplo, que el desarrollo del Internet está hecho sobre el conocimiento de mujeres y del conocimiento de muchas personas no reconocidas, pero hay una privatización de un conocimiento que en realidad es colectivo. Ah, y eso es un robo, eh, porque no, hay, no es posible tener innovación y creación tecnológica sin conocimiento colectivo. Entonces, en Occidente o en esta tradición capitalista de la tecnología, se cree que sí. Es como si yo tuviera una idea de pronto, invento algo por mi propia genialidad. Como si mi propia genialidad no tomara elementos previos, colectivos. Y como si a mí, hombre, supongamos, hombre blanco, heterosexual, no hubiera tenido cuidados que hacen que yo pueda dedicarme 10 horas al día a hacer esa innovación tecnológica. Entonces, cuando hay una innovación tecnológica en, en, dentro del capitalismo, esa innovación tecnológica está hecha sobre el trabajo de mujeres, sobre la explotación de nuestros territorios, sobre la explotación de ciertas minas, sobre la explotación de ciertos cuerpos. Por lo tanto, yo quiero reclamar beneficios también de eso, aunque esté patentado de otros hay un, hay un robo constante en la lógica de las patentes. del otro lado la tecnología sigue viéndose como un bien común. no hay un entramado legal. nadie puede reclamar la autoría o eh, la patente de una selección de semillas. o nadie puede reclamar eh, eh, la tecnología sobre el tratamiento de un río, por ejemplo, cómo, en qué momento se puede pescar, todo el conocimiento de adaptación a ese ecosistema y las herramientas con las que me relaciono, que es la tecnología, no se puede reclamar, no se puede decir fui yo, no puedo, no hay un registro de patentes. Y como es colaborativa, es más probable que avance más rápido. Creo que esto, el software libre, es donde más podemos como conectarnos, es lo más cercano en esta tradición de propuesta, porque quiere decir que si compartimos eso, puede avanzar más rápido. Generalmente, por ejemplo, me dicen, es que si tú criticas esa tecnología y el capitalismo, pero sin capitalismo no habría vacunas. O sin capitalismo no, no estarías usando ese móvil que, que estás usando. Y yo digo, sin capitalismo seguramente la tecnología estaría más avanzada si lo vemos en términos positivistas, porque no tendría eh, una parte privativa que me impide colaborar. De, de ese conocimiento, que es, es un robo constante, una privatización constante de un conocimiento que en realidad siempre es común. El caso del iPhone es, es muy sabido, ¿no? Para poderlo desarrollar había mucha investigación financiada con dinero público. Es un bien público que después es privatizado, que es lo mismo que se hizo con el agua, por ejemplo. Nadie ha creado agua o manufacturado agua de la nada el agua no se manufactura, es un bien que depende de un ciclo complejo y que está ahí, pero alguien lo privatiza y lo toma, lo mismo con el conocimiento y la in innovación tecnológica. Entonces, la propuesta viene, tequio es eh, una palabra en náhuatl, una lengua mesoamericana eh, y que usamos muchísimo allá, que es una tecnología social de trabajo común, de trabajo eh, colaborativo y común, muy eh, ya muy ensayado, es, incluso podríamos decir tal vez institucionalizado comunitariamente. Es la manera en la que resolvemos los problemas. Entonces, la combinación entre tequio, que es trabajo colaborativo y tecnología, la propuesta es la tequiología, que es una tecnología colaborativa eh, que, que no está al servicio del mercado ni del capitalismo y que eh, evita la privatización de un conocimiento común. Muchas gracias por, por, por esta propuesta y también por, por, esta, por esta explicación tan profunda y con tantas capas que para desgranar necesitaríamos como dos horas, tendrías que darnos una, um, en, en la universidad aquí clases magistrales um, para, para desgranar todo esto o también aquí a, a nivel de comunidad. Um, sobre todo lo que dices del agua, tengo que pensar mucho precisamente a lo que usted dice del agua, tengo que pensar ahora mucho en, en Tesla, que ha, que, ha, que ha instaurado una fábrica aquí en Brandenburgo, en Alemania, um, junto a um, una, una fábrica de litio que es necesaria para producir las baterías con las que se pueden utilizar estos. Um, estos coches eléctricos que está produciendo Elon Musk y precisamente pues establecieron esa fábrica en una zona en la que hay escasez de agua y ahora han conseguido um, y están incluso recibiendo subvenciones, es decir, están uh, siendo uh, en parte subvencionados con dinero público, um, y han conseguido pues una concesión del agua. Que lleva a que las familias en esa zona uh, tengan, se les esté racionando el agua, que no haya posibilidad de establecer nuevos negocios uh, o de incluso nuevas viviendas precisamente porque no hay suficiente agua. Um, y ahí se ve mucho esa intersección de la que usted ha, está hablando precisamente, de cómo se está privatizando de forma indirecta muchos aspectos más que no se tienen en cuenta cuando hablamos de tecnología, como si la tecnología fuese algo invisible que funciona sin todo ese aspecto material que usted ha, ha, ha descrito tan vívidamente. Um, me gustaría hablar ahora también un poco de, um, de todo lo que es la parte universalizante de la tecnología con, que se está creando desde el occidente, entre comillas, o desde continentes como el europeo, y no solo el americano. Um, y me gustaría para ello um, hablar de un pequeño ejemplo. Um, estamos manteniendo esta conversación, primero, antes de todo, en lengua española, que es una lengua colonial, la lengua con la que se pronunciaron las ideas, valores y políticas con las que se exterminó y minorizó a las naciones que vivían en... Y que viven en Yala o Latinoamérica. Um, y el gobierno español ha lanzado un proyecto con inteligencia artificial para que la inteligencia artificial piense en español y convierta al español en ese contexto en un activo económico y cultural. O sea, ahí hay también la privatización o economización de lo cultural. Y me gustaría citar unas declaraciones de la presidenta del gobierno riojano, la señora Andreu tras su encuentro con la vicepresidenta del gobierno español, Nadia Calviño, al respecto. Ella dice, Andreu, dice, el español es la materia prima para competir por el liderazgo mundial en la nueva revolución industrial que se está produciendo. En la denominada economía del conocimiento, la presidenta del gobierno Rioja ha asegurado que, por primera vez en la historia, nuestro país dispone de una materia prima que no tienen otros, como es el español. Dispone de los recursos, de la determinación para liderar el proceso, que guarda estrecha relación con el lenguaje de las máquinas, para señalar que el conocimiento nace de la palabra. Y por ello, concluye, mil años después debemos glosar nuestro idioma para que el español sea la materia que alimente la transformación de todos los sectores económicos en España. Y en la comunidad hispanohablante con la introducción masiva de tecnologías basadas en la inteligencia artificial que debe hablar en español. Ah, ¡Wow! <laughs> eh, mucho que decir al respecto. A mí, eh, antes voy a irme un poco de historia occidental. Antes eh, hay todo un lugar común de cuando los otomanos iban a tomar eh, Bizancio. Y en lugar de estar defendiendo la ciudad, estaban discutiendo si los ángeles tenían sexo, ¿no? Era una discusión teológica muy fuerte. O en otras versiones, que estaban discutiendo cuántos ángeles cabían en, el, en la cabeza de un alfiler. Cuando escucho eh, esto, del de futuro de la tecnología y la inteligencia artificial, y el español como un. Eh, sí, también es como una mercantilización de las lenguas. Eh, pienso que estamos discutiendo cuántos ángeles caben en la cabeza de un eh, alfiler cuando tenemos la emergencia climática encima. Eh, estamos discutiendo cosas que eh, no creo que vayan a suceder. Esta división entre naturaleza y humanidad, en donde la naturaleza es el gran otro y es posible eso juzgar y explotar, nos ha llevado a esta crisis climática. Es esa idea ¿no? que tiene muchísimos miles de años, eh, que después se convierte, que es patriarcal y colonialista y capitalista, nos está llevando… Eh, acabo de leer en la revista Nature, que es bastante seria hasta donde sé, eh, que la… Eh, que los polos están derritiendo que siete veces más y gente más conservadora dice que tres veces más rápido entonces pensamos en un futuro hiper tecnologizado, que pareciera que no nos damos cuenta que la tecnología tiene realidad material como usted decía es decir la tecnología incluso lo wireless o sea lo que no tiene es decir parece que el wifi es, el Internet es aire, ¿no? No, no tiene materialidad, pero la tiene. Está, eh, nuestros teléfonos tienen minerales, para hacer eh, coches eléctricos necesitamos litio, para, eh, 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 el Internet está en servidores concretos que se necesitan enfriar y por lo tanto necesitan energía para ser enfriados. Eh, es muy interesante cómo la lógica patriarcal y esta tradición racionalista es ama la razón y ama la lógica y sin embargo está bajo un presupuesto profundamente ilógico y es pensar en un crecimiento tecnológico y económico infinito en un planeta con recursos finitos. Entonces a mí esa contradicción me parece muy interesante. ¿Cómo es que una tradición de pensamiento tan amante de la racionalidad y la lógica, esté regida bajo, bajo un principio tan ilógico. Incluso si pensamos la naturaleza como recursos naturales, recursos para el mercado, recursos para la tecnología, es eh, profundamente irracional. Y, tomando su propia racionalidad, eh, se va a acabar, el litio se va a acabar, eh, el agua se va a acabar si seguimos en esta lógica. Entonces yo cada vez estoy más escéptica de pensar un futuro con mucha inteligencia, como la ciencia ficción nos lo ha contado. ¿Por qué? Porque los sustentos concretos de esa tecnología están en crisis. Por esa razón, los pueblos que no hemos divorciado, o la tradición de pensamiento que no ha divorciado la naturaleza de la humanidad, que, que es parte de y, y que todos eh, los relatos tradicionales, los rituales nos recuerdan todo el tiempo que somos parte de la naturaleza, eh, digamos, tiene una consecuencia concreta y es que aun cuando hemos sido minorizados, eh, los pueblos indígenas conformamos el 6% de la población mundial actual, no siempre fue así, pero ahora es así, 6% el 60% de las reservas naturales del mundo están en nuestros territorios. Algo podemos decir, algo muy contemporáneo podemos decir. Tal vez la solución, eh, nos han dicho que estamos en el pasado, que somos primitivos, pero resulta que tal vez tenemos cierta clave a un problema fundamental contemporáneo, que es la emergencia climática. Eh, en ese sentido... Eh, por eso los pueblos indígenas, hablando con amigos, amigas de todo el mundo de pueblos indígenas, todos los pueblos estamos enfrentando la misma, el mismo gran reto, que es el extractivismo. Como se está acabando, sabemos los bosques de Europa son como de segunda generación, ¿no? pues, en la revolución industrial se acabaron una buena parte. Entonces, ¿dónde están esos minerales? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el litio? En nuestros territorios, porque los hemos cuidado. Entonces ahora se siente, es algo que vivimos todos los días en la lucha cotidiana, eh, concesiones mineras, eh, construcción de presas, atentado contra nuestros territorios, porque ahí es donde están todavía esos recursos. Eh, en, entonces, pensar que vamos a... a este futuro del que, que está citando, ¿no? De la inteligencia artificial y el español, eh, yo creo que es una discusión que no está viendo lo importante y es... Eh, no podemos seguir discutiendo sobre cómo hacer del español una mercancía al servicio de la inteligencia artificial cuando tenemos un problema concreto y es que no hay agua. Eh, es otra vez estar discutiendo el sexo de los ángeles cuando están tomando la ciudad. <laughs> eh, y entonces creo que va, hay dos posibilidades. Eh, ante esto, la propia tradición occidental tiene dos tipos de respuesta. Hay quienes como eh, Donald Trump, por ejemplo, niegan la existencia de la emergencia climática. Esa es una respuesta posible. Dentro de quienes no la niegan, la diversidad es impresionante, porque está quienes aceptan que eh, hay un problema, ¿no? O sea, sí, los otomanos están tomando Bizancio y tenemos que hacer algo. Pero ahí la respuesta es bien diferente. Están desde las personas ecofascistas que piensan que la gente pobre tiene muchísimos hijos y entonces o sea, somos lo peor, la humanidad, y debemos aparecer. Entonces, eh, que muera todo mundo para que la naturaleza se salve. Pero la naturaleza sigue siendo un otro en esa tradición. También está quienes dicen todo menos dejar morir el capitalismo. Entonces, si hay que hacer coches ahora eléctricos, pues que se hagan. Pero, o sea, salvemos la naturaleza para que no muera el capitalismo. Eso es como un poco eh, el capitalismo verde, ¿no? Eh, podríamos, ese capitalismo eh, que sí quiere, pero no, no bajes tu nivel de consumo, por favor. Vamos a hacer todo para que el mundo no muera, para que pueda seguir consumiendo. Y hay como muchas personas que están muy entusiasmadas con que la tecnología va a dar la solución. Hay gente que piensa que se puede hacer como una sombrilla de nubes, de, como de polvo y gases para poder enfriar el planeta. Eso podría tener, no sabemos qué consecuencias. Entonces, le están apostando toda a la tecnología para solucionar el problema que una tecnología capitalista causó. Eh, y no se dan cuenta que si no bajamos nuestros niveles de consumo, no va a haber paneles solares que alcancen. No va a haber energía eólica que alcance porque es ascendente. El, el asunto capitalista es un crecimiento económico siempre, ¿no? el Producto Interno Bruto, lo que miden los, los países, es siempre ascendente. Eh, entonces no hay manera. Pero si hablamos de bajar el consumo, porque además es un asunto de justicia social, el 10% de la población causó este problema. Y el 70% de la población que es más pobre, pues eh, en realidad nunca se benefició de, de, sabemos, la brecha digital, el acceso a esa tecnología que, que no es igual, eh, es la que más está sufriendo y va a sufrir los efectos de lo que el 10% de la población más rica del mundo causó. Es profundamente injusto. Y la gran mayoría... De las personas más pobres que van a sufrir más somos mujeres. Entonces, ahí es claramente donde se ve esta alianza patriarcado, colonialismo y capitalismo eh, todo el tiempo. Eh, entonces, yo creo que en lugar de estar pensando en este. Eh, es decir, cada vez que, que se piensa en una innovación tecnológica, reconocimiento facial, eh, todo eso. Eh, creo que tiene su acotación porque la propia naturaleza la va a decir espérate ahí porque ya no hay litio posible ya no hay incluso hay personas que están apostando y aquí en Alemania ha habido toda una discusión eh, sobre la regulación de la energía nuclear que de pronto no se quería pero ante la crisis de energía que tenemos eh, pues está empezando a ver todo eso y eso tiene muchos riesgos entonces o lo aprendemos de Tradiciones que nos han dicho que no es posible separar naturaleza de humanidad y que la emergencia climática te recuerda que eres un mamífero más dentro del ecosistema, o va a suceder con la debacle climática. El problema de la debacle climática va a ser que las personas que menos hemos contribuido a este desastre vamos a sufrir más los efectos. La, la migración, y hay la migración por efectos de, de la emergencia climática, ya está sucediendo. Eh, entonces, o, o lo aprendemos de los pueblos o no. Y ahí es donde las, el tequio y las tecnologías sociales que hemos desarrollado nos han servido para resistir al colonialismo. Eh, contra toda evidencia, 500 años después, ahí seguimos. Algo hemos aprendido y algo podríamos enseñar si nos escucharan. En verdad, podríamos aprender muchísimo aquí en Europa del tech, yo creo. Um, nos quedan 13 minutos. Me gustaría hacer una pregunta más y luego abrir para preguntas al, al público. Um, diez minutos, más o menos. Um, me, me, gustaría, me gustaría tratar el tema de la colonialidad, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Alemania hemos tenido esta discusión de que, bueno, es que el colonialismo es algo que pasó. En otros continentes um, y aquí todo lo que es la um, todo lo que es el tema del poscolonialismo, del decolonialismo, del anticolonialismo, todos esos son temas que estamos um, que estamos exportando um, del extranjero, porque aquí no se puede hablar de ello, ya que eh, en Alemania no tenemos a personas colonizadas que hemos sacado, o extraído de otros um, de, de otros continentes. Um, y, se, y, y se, se, se debate todo este, todo este tipo de, um, de temas como un importe de, um, discusiones, um, de discusiones norteamericanas o de discusiones um, de, de gente que no tiene nada que ver con las personas que viven aquí, con los migrantes que viven aquí. Um, ¿Le apetece hablar de ello? Eh, <laughs> sí, eh, bueno. Eso es, yo creo que eso es una trampa del Estado-Nación. Es decir, cuando dicen, es que, vamos a poner algo, fueron los españoles los que colonizaron. Dices, oye, España como Estado no existía, ¿cierto? Había expulsado a, eh, a moros, a judíos. Entonces, eh, ¿qué es España? Eh, o sea, como que hay una proyección como si siempre los estados nación hubieran existido y entonces viajan al pasado y México se convierte en Tenochtitlan, no en una ciudad mije, no en un pueblo purépecha, sino en, en la en, en como la ciudad estado más fuerte. Y es eh, digamos la corona España España viaja al pasado y se convierte en la corona española. Pero recordemos que la colonización, o sea, en quienes fue un proceso complejo y algo que no ha terminado, pero fue el sacro imperio, eh, es decir, Carlos V, que, que aquí era, que Carlos I, ¿no? Es decir, no podemos... Proyectar los países que llevan 200 años existiendo al pasado, sino a una tradición de pensamiento que es patriarcal, que dividió humanidad de, eh, la, la humanidad de la naturaleza. Por eso me gusta más hablar como tradiciones de pensamiento y práctica. Porque cuando digo Europa, eh, me niego a, des, a pensar que Europa solo es eso. Es decir,. Hay poblaciones migrantes, hay poblaciones gitanas, hay una diversidad también que ha sido oprimida dentro de la propia y que también es europea. Entonces, no sé cómo llamarle, pero tendríamos que diferenciar claramente esa tradición de pensamiento. Entonces, bajo ese sentido, no podríamos decir que, no, pues Alemania, lo, los, los alemanes, y lo digo con toda intención en, en masculino, se quedaron aquí. Es decir, hay que ver quiénes han sido los beneficiarios del orden colonial. Es decir, el colonialismo, la colonialidad no solo le pasó a unos países, y a un, sino transformó el mundo. Eso es lo que tendríamos que ver. Eh, por eso es tan actual. O sea, la distinción entre países de primer mundo y de tercer mundo, como le llaman, casualmente son países colonialistas y, coloni y colonizados. Es decir, es una división actual. Entonces, el beneficio... Es decir, cuando me ponen de ejemplo, no sé, Noruega o Alemania o Suecia, como los países de estado de bienestar, digo, no sé si deberían ser ejemplo, porque ese estado de bienestar se crea a costa de quiénes. Eh, ¿Qué tipo de aranceles y a quiénes están afectando? ¿De dónde viene el cacao, por ejemplo? Eh, ¿De dónde vienen los insumos? Es decir, eh, yo creo que debemos trascender ese pensamiento que nos impone la división de los estados-nación. Entonces, eh, en ese sentido, no creo que Alemania, como una entidad sociopolítica, no estoy hablando de sus habitantes que son diversos, plurales, que, este, eh, que, que, o sea, que es, es, no es homogéneo, sino el estado-nación alemán pueda decir que no tiene implicación en un orden colonial, porque para empezar, si pensamos en el Sacro Imperio, este, de Carlos V, pues tiene todo que ver. <laughs> eh, y pensar en el quiénes se benefician de. Entonces, ahí, pues, lamentablemente, pues así, así funciona. ¿no? Eh, entonces, claro que tiene todo que ver. O sea, toda Europa tiene que ver. Hay una eh, eh, como lo, lo que pasó en las guerras mundiales eh, y lo que está sucediendo con la emergencia climática, hay un pensamiento eh, que está eh, generando esto. Una, una serie de prácticas y una tecnología al servicio del capitalismo. Entonces, ¿cómo pensamos en un futuro donde desenganchemos la innovación tecnológica del capitalismo? Y es que sea común y es que sea un bien común como lo ha sido siempre, porque la tecnología preexiste al colonialismo, preexiste al patriarcado, preexiste al capitalismo. Entonces, si preexiste, va a estar ahí siempre. El problema es cómo lo desenganchamos, cómo divorciamos ahora tecnología de eso. Y creo que en ese sentido, los estados-nación son como las administraciones sociopolíticas que le dan sustento legal al capitalismo, al colonialismo y al patriarcado. Y bueno, las mujeres hemos tenido que pelear para poder votar entre... Entonces es, el estado es patriarcal. Eh, vemos cómo funciona su sistema de justicia. Eh, no alrededor del mundo y, y vemos que es patriarcal es colonialista porque en muchos casos la esclavitud siguió siendo legal eh, y es capitalista porque el estado está hecho para proteger la propiedad privada entonces eh, necesitamos trascender eh, ese pensamiento por fronteras porque esta tradición que ha llevado esta crisis no tiene esas fronteras nada más ¿no? eh, no. Y no tiene ese futuro. <laughs> ya, Exacto. a nivel material está a punto de, um, de acabarse. Um, querría abrir el espacio para preguntas del público. Y lo podríamos hacer así. Um, necesitaríamos, tal vez, que las personas que quieran hacer preguntas que lo hagan por favor en inglés, um, por motivos de traducción. Um, ¿De acuerdo? Está bien. Sí, en todo caso, también creo que, que podríamos, oh, yo lo traduzco la pregunta. Eh, Puedo entenderlo. Sí, sí. Yes, this is me. Oh, sorry, now the <laughs> <laughs> microphone is on. So, any question from the audience? I already saw a hand over there. So, okay. Here you go. Well, thank you so much for this talk. It's been amazing and and really rich. Um, I'm interested in you mentioning free. Um, technology free software, as one example where you said this is like a technology that has that is based in collaboration and it's 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 free it's open it should be accessible I know that there's a lot of problems with it, and it's still it's still based in digital technologies that still are um very much based on the material conditions and yeah, the extraction of materials. So, I would like to ask you um, if you could say more about your vision of free technology and, and, and if there is something that we can do to make it even more uh, feminist, not only anti capitalist, maybe. Thank you. Ah, bueno, eh, voy a tratar de responder, creo si sí, sí, entendí bien. Eh, el, el problema, eh, creo en general, tiene que ver con que, dado, decir, no es una respuesta inmediata, pero sí una práctica cotidiana, creo. Eh, la primera es que no nos han, han encriptado, por así decirlo, el capitalismo eh, que es eh, patriarcal. Ha encriptado el conocimiento, entonces no es muy fácil acceder al conocimiento de cómo hacer ciertas cosas, no? Eh, incluso en las tecnologías digitales, cómo programar, es como un, un conocimiento que todavía es especializado e encriptado. Pero además podríamos tener, si las personas piensan que que si no hay capitalismo y entonces no hay compañías como Microsoft o como Apple o tal, entonces no tendríamos tecnología. Pero el asunto también es, no es tanto tener un celular, sino la obsolescencia programada y toda la publicidad que hace que necesites cambiarlo cada cierto tiempo, cuando podrías tener tal vez algo que pueda durar mucho más y también accesos mucho más, eh, digamos, comunales. Y en ese sentido, creo que es posible eh, ahora lo que... Escapar al capitalismo es algo muy complejo, ¿no? Pero podemos tener prácticas solidarias en donde uno, y creo que esto está sucediendo ya, muchas mujeres lo están haciendo, lo estamos haciendo, que es abrir primero ese conocimiento a una lógica femenina en ese sentido relacionado con, con el feminismo. Quisiera, más que hablar del feminismo, hablar de las luchas antipatriarcales, que son muchas, y el feminismo es una entre ellas, ¿no? Eh si quisiera como, como eh, ubicar. Entonces, la lucha de las mujeres indígenas, aunque no es feminista, sí es antipatriarcal, eh, porque quisiera decir que el feminismo tiene su propia, eh, su propia genealogía de pensamiento, que está organizado por olas, que tiene un, una base teórica ¿no? y tiene muchos escritos, eh, pero el movimiento de las mujeres eh, mijes, por ejemplo, es distinto. No está organizado por olas, no está hablado en esas lenguas, pero también es antipatriarcal y ahí se puede hacer una alianza. Bueno, regresando a lo tecnológico. Entonces, en esta lógica de abrir el conocimiento, creo que sería una primera práctica. Saber cómo funciona la creación y la innovación de tecnologías digitales y compartirlo, me parece primero, antes de poder, digamos, hackearlo con una lógica femenina. Y ver cómo podríamos desencancharlo del capitalismo. Porque a las mujeres se nos ha confinado a, las, a unas labores, digamos, eh, que son despreciadas, pero que son fundamentales, de cuidado. Entonces, para, para que las personas, los hombres, desarrollen ese tipo de innovación, hay una serie de cuidados que han sido femeninos. Y yo quisiera más que decir que las mujeres tenemos que dejar de hacerlos, sino es la lógica el cuidado la que se necesita para cuidar eh, los territorios, para cuidar otro tipo de tecnología y más bien hacer de eso una potencia y no un, eh, no yo no estaría de acuerdo en, en empoderarnos las mujeres, sino más bien en depoderar o quitar la lógica de poder y más bien colectivizar los cuidados. Y tal vez una tecnología, no lo sé, que fuera eh, una tecnología di digital orientada al cuidado en un sentido general, en un sentido eh, de cuidar la vida, de la posibilidad de la vida, porque esta lógica capitalista y patriarcal nos está proveyendo muerte, eso es seguro. O sea, es el planeta palabras... se va a volver inevitable. Entonces. Eh, perdón, sí, ¿Cómo? Disculpa, cómo ya, ya. Me encantaría dejarla hablar para dos horas. Me están diciendo perdón. desde, desde, desde el, el, el team técnico, el equipo técnico, que hemos acabado. O sea, que um, son las 12 y que tenemos que, que cortar. Um, pero no podrían haber sido las mejores palabras. Todo lo que usted ha explicado del cuidado um, es, es la mejor forma de finalizar. No, es, no Me faltan las palabras para darle las gracias por su generosidad y por esa hora que he compartido de sus profundos conocimientos. Espero que la audiencia te dé un aplauso bien fuerte. Muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido un honor y una lección magistral y un lujo tenerla aquí y poder escucharla. No, muchas gracias. y bueno, igual ya más en corto puedo dar un ejemplo concreto de, de cómo se puede hacer eso. pero gracias. y disculpen que me pase de tiempo. thank you so much for this brilliant conversation. thank you so much for sharing thank your knowledge. You. it was a really honor. thank you so, so much. Uh, yeah, this uh, conversation was curated by Lorena and Lena Kolena, who's also the initiator of the conference. And yeah, after this amazing talk, we will now have a pause of uh, about an hour and then we will continue at 1 p.m. with the second part of the performance Lost in Translation. Yesterday we had the first part. Um, yeah. It's about decolonizing our ima, uh, imagination about technologies and uh, about, yeah, it's a performance which will recover, rewrite, and recognize a diversity of cosmovisions around technology. So, yeah, see you later in an hour. Thank you so much. Thank you.